Luego, lo que voy a hacer es lo siguiente. Se supone que ni uno de los dos son ceros. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Sacamos el byte, ¿no? De byte, y lo de A va a ser igual. Hay que sacar el mod en la base. ¿Vale? En la base en la que estamos trabajando. El mod y el div. Entonces, A mod 8, digamos. Luego, vamos para el otro. Y mod 8. Luego, A va a ser igual a div. No, en este caso es div, ¿no? No es así, pero el mod es con el porcentaje, estoy confundido. El mod es con el porcentaje y el div simplemente es la barrita. El ve lo mismo. Sí. Y el div. Ahora, la parte del div jóvenes, el mod aquí está. Este es el div. La parte del div es el resultado. No, el acarreo. Entonces, para que estos se sumen hay que cortarlos en todo caso. Hay que sacar los dos dígitos, luego hay que crear una variable byte de resultado. De resultado, el resultado va a ser igual a dígito A más dígito B. ¿Vale? Ese es el resultado de la suma. Y la suma. Ay, 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 ya. Este byte, R, como resultado. Como res, no, no tiene resultado. Suma, vamos a ver. El resultado va a ser igual a qué. Este resultado que tienen acá es la suma de entre 7 y más 1 me da 8. ¿Ya? Ese 8, ¿dónde está? En R. En ese, la suma. La suma hay que aplicarle hay que aplicarle el div y el mod a la suma. ¿Ya? El mod 8. Y byte de acarreo o AC es igual a suma div. Ocho. Ya, a ver, volvamos. La suma, ahí está la suma. Ya, incluso podríamos reducirlo, no sé por qué estamos haciendo así. Vamos a ver un rato. Ya tengo el resultado de la suma, ahí sacamos el mod, le aplicamos el div al acarreo, ya. Luego a este le cortamos los dígitos, a este igual le cortamos los dígitos, ya está bien, ahí es. Entonces vamos a llamar acá la suma octal le mandamos a div 10, b div 10, ac. Incluso para que ac no sea tanto así, podemos llamarle directamente así. No nos confundamos más, directamente acá. Pero el detalle no es ese, joven. El detalle está acá. Ya tenemos la suma, ¿no? ¿Eh? Bien, ya tenemos la suma. Entonces, byte R va a ser acá. El mod le sacamos a la suma.
tenemos que ir sumando, a ver. Derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. La suma. Ya. Ya. Solamente lo único que hice fue resumir, jóvenes. Ya. Le sacamos los mod, los dígitos de acá, el 7 y el 1, para proceder a sumarlos y luego guardar su resultado en el mod, que sería la suma de 7 más 1, 8, y el mod es este 0. Ese es el resultado de la primera base. El primer dígito que está acá, S. El SM es esto de acá. Luego, van a hacer otra llamada recursiva. En este caso, vamos a guardar res directamente aquí a res. ¿Ya? Res. Hacer igual a todo esto. Pero ahora ya tenemos sumado. Fíjense que estamos sumando a la ida, ¿no? Estamos sumando a la ida. Van a dar cuenta ustedes que en cierto momento podrían haberlo hecho ahí, digamos, ¿no? Pero en este caso no les va a servir porque tiene que hacerse hacia la ida. ¿Por qué a la ida? Porque estamos sacando este 7 y este 1. Y en un determinado momento vamos a ocupar el acarreo que tenemos acá arriba. Ese acarreo es el que vamos a necesitar. Y ese acarreo es el que se lo estoy mandando por acá. Entonces, como ese acarreo se lo estoy mandando directamente, yo ya asumo la hipótesis de que acá ya tengo el resultado de la suma. Con solamente esto yo ya estoy asumiendo. Estoy asumiendo. Y todos los dígitos que voy a obtener va a ser a través del lado derecho. Voy a obtener este dígito, luego, bueno, al revés, el de acá primero, luego el de la derecha, luego el de la derecha. O sea que voy a ir concatenando al lado derecho. Entonces res va a ser igual a res más la suma. Al final, result, dos puntos, o result, res. Este es el resultado en la base total. ¿Ya? Por si no me creen, a ver. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro de estos. Acá. Solo que ahora este ya lo vamos a ocupar así. Entonces voy a llamar acá, en este método de acá, nuevo método que voy a crear. Vamos a crearle el caption, la suma octal. Suma octal. Dentro de la suma octal vamos a tener este método de acá arriba. Este de acá. Vamos a probar con esto por defecto ya. 1257. 731. Vamos a venirnos acá, a pararnos acá, vamos a ejecutar, vamos a dar directamente ahí. Fíjense lo siguiente. Voy a darle F7. Vino acá, A y B, y ahora este va a ir al otro método de arriba. Ah, aquí me olvidé una cosa. Cuando van a sacar a suma, a hacer la suma, van a sumar siempre el AC. Nos estamos olvidando del AC. El acarreo, nunca se olviden del acarreo.
en la carrera o es este de acá, este 1 que va arriba. El segundo tengo que sumarlo aunque valga 0, por eso aquí le mandé el 0, porque no vale nada 0. Vamos a la suma octal. Entonces, ¿A, B igual a 0 o no? Pregunta, saca el dígito A, el dígito B. ¿Qué sacamos ahí? El 1 y el 3, ¿no? El 1 y el 3. El 1 y el 7 y el... Uy, ¿por qué? A ver. No estamos haciendo cosas malas. Aquí son el, aquí es con el 10. Aquí la suma, aquí sí es en octa. Ya, aquí sí estamos bien. Ya, fíjense. Aquí tengo que tener al 7 y al 1. 7 y 1. 7 y 1. Luego hago la suma. F8. ¿Cuánto vale SM? 0, me dice. ¿Y verdad? ¿Vale 0? Luego, van a darse cuenta que SM, ¿cuánto vale? 0 igual. Pero nosotros tendríamos que haber sacado el carry a este de acá. ¿Dónde está este 8? Es la suma. Fíjense, este 8 de acá es la suma. Yo no tengo la suma. Yo tengo directamente el 0. Entonces, ¿cómo saco este 8? Entre dígito A más dígito B. Pero ya no necesito el carry, ¿o sí? Sí necesito el carry. No, a ver, sí necesito el carry. Entonces, aquí lo que voy a hacer simplemente es lo siguiente. Voy a agarrar todo esto, voy a copiar el dígito A, que es la suma total. Esta es la suma total. De la suma total le quito el 8. La suma total le quito el DIP 8. Entonces, veamos. La suma tiene que ser el 0. Sí. Arriba de todo esto, así. Entonces, fíjense cuánto vale el carry ahorita. Vale 1. Ese carry 1 es el que estoy arrastrando de acá arriba. Ese carry 1 es el de acá arriba. ¿Ya? Ese carry 1 es el de acá arriba. Y ahora tengo que sacar el 5 y el 3. Dígito A vale 5, vale 3. La suma. ¿Cuánto me da la suma? 1. Aquí está ese 1. Pero otra vez acá. Ahora sí, ¿cuánto vale el carry ahí? Sigue siendo 1, ¿no? El carry sigue siendo 1. ¿La suma cuánto me da? 2. Sigue sacando. Al final tendré que mostrar el resultado. Vamos a ver eso. 2, 2, 10. 2, 2, 10. Bien. Entonces yo asumo que está bien. ¿Ya? Fíjense que la suma de octal no es tan difícil, ¿no? Bueno, si saben pensar bien, no es tan difícil. Sacamos los dígitos, los dos primeros dígitos, 7 y 1, ahí está. Hacemos la suma correspondiente entre 7 más 8 y si es que hubiera un carry, en este caso el carry vale 0. Y le sacamos el mod 8. El mod 8 hace que nosotros saquemos el resultado final. Y a la hora de hacer la llamada, simplemente le digo, eliminar el penúltimo dígito, este 7, eliminarlo, este 1, eliminarlo y trabaja con el resto del número. Y ahora suma ahora suma. Suma esto, el 7 más el 1 más el carry que es 0 y aplicar el DIV 8. Y ese DIV 8 que hace, me saca el carry, este 1, el que lleva arriba. ¿Sí? Y al final, simplemente lo único que hago es concatenar el resultado. Este resultado 0, lo obtengo de así. El 2 lo coloco, luego el 2, otro 2 a la derecha, este 1 a la derecha y el 0 a la derecha. Por eso siempre el SM va a la derecha. Y ahí está el resultado y retorno el resultado. Bueno, entonces aquí vamos a colocarle el ID 3.
Vamos a hacer la prueba en tiempo real. Acá, edit.twisting, twinks. Va a ser el 2. Hay que hacerlo. Lo vamos a ejecutar. Y con la calculadora vamos a hacer una prueba. A ver. Vamos a sumar en octal. Por ejemplo, 456,7 más 12. Ahí está. 45,67 más 12. Cuarenta y seis cero, 46,0. Lo que quiero que comprendan de esto es que pueden usar esto. Máscara. Esta máscara de cajones. Esta máscara de acá, ¿para qué sirve? Para que ustedes se ahorren. Esto tendría que ser privado. Privado. O no sé cómo se pondría privado acá. Es un método privado. Y este es un método público. Para que a la hora de llamar ustedes solamente llamen a este de acá. ¿Por qué? Porque el usuario no sabe qué parámetro le va a mandar al acarreo. No saben qué parámetro le van a mandar. Por lo tanto, lo que hacen es mandarle el cero. Pero eso solo sabe el programador. El que va a manejar esta otra, si fuera una clase, no sabe qué parámetro mandarle. ¿No ves? Entonces, para evitar esos problemas, se hace el uso de la máscara, mask. Lo que hace es que esto es un método privado de otra clase y lo único que hacemos es crear este método y llamar a este a su propio método, pero con un valor de cero. ¿Por qué? Porque estamos nosotros usando este parámetro a cada rato a ir cambiando. Porque lo necesitamos a la hora de sumar. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, todo por estudiantía. No sé si tienen alguna duda o algo, se los voy a dejar el código ahí igual, por si acaso. Hacemos tal. Jóvenes, nos vemos la siguiente semana. Practiquen, tienen harto para practicar. Vean las otras ayudantías del anterior semestre. Igual he hecho un montón de modelos de examen. Y debatimos el sábado. Si es que tienen alguna duda con algún video, lo debatimos, no hay problema. Puede que yo me haya equivocado igual. Sí. Pero practiquen siempre, sí, porque tienen la siguiente semana vectores, la otra semana matrices. Y ya es su examen. Sí. Nos vemos, jóvenes. Disculpa, Darwin. Sí. ¿Te puedo hacer unas preguntas, por favor? ¿O ¿Qué una pasó? consulta? Sí. A ver. Ahorita. Compartir pantalla es un programa que estaba haciendo y no me salió. Quisiera saber dónde está el error. Ya. ¿Se ve? No. Acá es puro de cien.
No, no se ve nada, compañero. Ah, ahora sí. Ahora. Sí, ahora sí se ve. Ay, puta, se me detuvo. Vamos ratingo. Lo es el correr. Es esto. Primeramente, es invertir el vector. Por ejemplo, tenerlo así. Y bueno, sería 3, 2, 1, digamos. A ver, muéstrame de ahí, va a ir parando un rato. Desde arriba, desde el método, del nombre del método. Invertir parte del vector. O sea, ¿qué crees? ¿Invertir un segmento del vector? Sí. O si no, igual todo, digamos. Ya, Ya. asumamos que asumamos primero que esto, digamos, ¿ya? Sí. Primero Ya. estaba viendo eso. Si es Ya, mayor que después. 1, está sacando los elementos desde la posición primero y la última. Sí. Número, ¿por qué estás metiendo esas posiciones número? Estoy sacando la. ¿Cómo sé? Estoy sacando los elementos. Para luego invertirlos. Pero número qué vale en ese momento, no está sacando. Ah, esa era mi duda, por eso. No sabía cómo sacar, digamos, y simplemente le coloqué. Por ejemplo, la línea 1170, bueno, 1168 y 67. Esa sería la forma, esa sería la forma de sacar, digamos, Ya. del vector. Pero vos tenés que asumir que tu vector está cargado. O sea, tenés que cargarlo con otro método, ya tenerlo cargado. Sí. Entonces, esa línea 1167 y 1166, esa es la forma de guardar los datos del vector. ¿Ya? Y con esto va a ir avanzando, digamos. Sí. Hasta llegar Entonces, al campo. primero tendrías que guardar, digamos, ¿no? Guardar esa línea 166 y 167 arriba. Antes de hacer el llamado. Entonces esto tendría que ser abajo. O directamente un intercambiar, digamos. No sé si has hecho una vez un intercambiar. Ah, sí, pero con vectores no. Eso es precisamente lo que quiero hacer. Deja de compartir pantalla. Bien, tenés que hacer acá. A ver, vamos a dibujar un poquito. Mucho. Ya vamos a dibujar un poco. ¿Qué es lo que tenés acá? Tenés tu vector en una posición A y una posición B. Querés invertir esas posiciones. Guardar en un auxiliar lo que tenés en el vector en la posición A, supongamos, o si fuera A menos 1, no sé, y vector en la posición A menos 1 va a ser igual al vector en la posición B menos 1, y el vector en la posición B menos 1 va a ser igual a al auxiliar. Si aquí fuera un 10, si aquí fuera un 20, guardas el 10 en el auxiliar. Al A le estás pasando la posición B, que sería el 20. Al B le estás pasando la posición del auxiliar, que sería el 10. ¿No? Entonces ya lo has invertido, este lo llevaste allá y este lo trajiste acá. Pero ahora tenés que ver las posiciones, digamos, qué posición exactamente son, ya que puede que lo manejes a nivel posición 0 o directamente a posición 1. Eso ya lo ves vos, digamos, ¿no? Normalmente se acostumbra a manejarlo desde cero. Pero esta sería la instrucción, digamos. Esta instrucción hacerla antes del método.
antes de tu llamada, digamos que tu llamada esté acá abajo. ¿Vale? Lo invertís antes y ya haces el llamado con un A-1 y un B-1. Bueno, sí, Más común. A-1. Claro, sería eso. Se supone que el vector es una posición, digamos, tenés un 10, un 20, un 30, querés invertir este vector, esta es la posición A, la posición B. Se supone que cuando invertís este con este de acá, el 30 se viene acá y el 20 se va para allá. Eso es lo que acabamos de hacer ahorita. Con esto de acá. A ver, entonces este A decrementa o aumenta y el B decrementa. Ya estás en esta posición. Pero con un solo elemento ya no haces nada, ¿no? Ya que es tu caso base. Creo que era tu caso base. Porque preguntas la dimensión del vector, ¿no? Ya que la dimensión del vector no es nada más que decirle b menos a más 1. Eso es lo que he visto que en tu código que estabas haciendo eso. No sé si lo tenés así. Sí, exactamente Y eso. preguntas si n es mayor que 1, obviamente, porque aquí, obviamente, cuando vos haces esto, el llamado aquí lo aumentas a a más 1. Ya ve menos 1. Y ambos tienen este ranguito. Y con eso ya haces todo, digamos. Sí. Entonces, ahora, ¿cuál es tu duda de acá? Ah, solamente era eso. Ahí me la había pelado, donde con el aux. Le Esto es lo que le puse. falta. Este sería, esto sí, es un método llamado intercambiar. Yo lo conozco Sí, como intercambiar. ahí le gasté la O voz. si no, creaste otro un método directamente ahí rápido, depende de vos. Si quieres hacer un método o ahí mismo lo haces, digamos, como está ahorita. Claro. Muchas gracias. Bien. Bien, jóvenes, nos vemos entonces. Se cuidan, chao, chao.